Este lunes, la empresa Iberparking, concesionaria de los parquímetros en la zona centro de Tecate, comenzó a colocar volantes en los parabrisas de los vehículos, invitando al ciudadano a pagar la tarifa por estacionarse. Asimismo, se exhorta al automovilista a evitar ser sancionado, sin que se especifique cuál es la sanción. Ante esto, se entrevistó al director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Castro Trenti, quien expresó tajantemente que la policía municipal no tiene indicaciones de multar ni mucho menos remolcar los vehículos de quienes no paguen por estacionarse. No, y eso es por lo pronto la determinación que se tiene. No se van a estar aplicando infracciones, como tampoco se van a estar realizando remolques de vehículos en relación con los parquímetros. Ese volante que salió, donde indica que ya está siendo efectiva la medida, es al momento incorrecto y no es cierto. La empresa sabe que se realizaron algunos acuerdos de los que faltan algunas cuestiones por cumplir. Una vez que estén cumplidas, otra será la medida a la cual el gobierno municipal de manera oficial estaría comunicando al ciudadano esta circunstancia. Pero por lo pronto puedo de manera precisa y tajante decir que no se están aplicando infracciones por cuestión relacionada con los parquímetros, como tampoco se están realizando remolques en relación con esto mismo. Es decir, hasta el momento, la empresa sigue como desde el primer día que le entregaron la concesión, con los dispositivos operando, pero sin que el pago sea obligatorio, por lo que solo se invita al ciudadano a pagar. Castro Trenti refirió que el uso de grúas será en caso de ser necesario, como bloquear la entrada a alguna vivienda o comercio o por alguna falla mecánica. Ahorita se está aplicando la infracción en casos de violación al reglamento de tránsito en cualquier sentido, exceso de velocidad, no respetar señales gráficas, manejar en estado de ebriedad, en fin, los diversos supuestos que marca el reglamento. Estamos remolcando vehículos cuando los conductores no traen documentos originales con los que se pueda garantizar el pago de la boleta de infracción. Específicamente estamos aplicando los remolques en los casos en donde se estacionan vehículos, sean comerciales, de carga, de transporte de valores o particulares, en zonas azul, destinada a personas con discapacidad, zona roja, que estén sobre banquetas, que impidan la libre circulación, tránsito del peatón, en fin, por diversos motivos conforme lo aplica y lo indica el reglamento de tránsito. Las personas que viven, trabajan o acuden frecuentemente a la zona centro se han mostrado confundidos y a la expectativa de que estos dispositivos ya entren en funciones. Como lo hemos venido diciendo en otras ocasiones, si estamos inconformes con alguna infracción al reglamento de tránsito, no hay que incurrir en el supuesto. Y esto significa ser respetuosos del reglamento de tránsito, circular dentro de los límites de velocidad autorizados, respetar las señales gráficas visibles, inclusive las luces de semáforo, ceder el paso al peatón, tener la cortesía con el peatón, tener cortesía con el otro conductor en momentos de dar la vuelta, manejar con el cinturón de seguridad, no hacer uso de teléfono celular. Cabe resaltar que los volantes entregados por Iberparking tienen los logotipos oficiales del ayuntamiento, así como el escudo del municipio. Sin embargo, el gobierno municipal dijo no saber nada al respecto de estos documentos. Para California Medios, con información de Javier Cruz, Roberto Estrada.